porque para mí es especialmente satisfactorio, ¿no? Es un orgullo enseñar una empresa puntera a nivel mundial y que esté en Utrera. Agradeceroslo de nuevo la acogida y sobre todo el trabajo diario que se está haciendo y esa expansión que al final genera muchísima riqueza, genera muchísimo empleo y una parte importante, pues bueno, nos la quedamos nosotros. Agradecer a Juan Espadas que esté hoy aquí con nosotros, que haya visitado también la empresa, que haya visitado el territorio y bueno, ya lo conocéis, sabéis que es una persona con tremendas inquietudes siempre y la verdad para nosotros es un placer tenerte aquí. Yo poco puedo decir de Iturri, creo que es una muestra más de la capacidad que cuando los andaluces nos ponemos, tenemos, y muchas veces es cuestión de que nos lo tenemos que creer de verdad, y que las administraciones tenemos que estar al lado precisamente de empresas como Iturri. Empresas que al final están llegando a todos los rincones del mundo, que llegan desde ya Estados Unidos hasta una pequeña isla del sur de África, y en la que hay tecnología andaluza, que hay proyecto andaluz, que hay proyecto de Utrera, y que de alguna manera pues es el camino en toda esta nueva economía en la que nos estamos moviendo, de la innovación del I+D, que muchas veces estamos hablando y no sabemos de qué estamos hablando. Pues bueno, desde Utrera se venden coches de bomberos en todo el mundo, camiones de bomberos, yo soy más antiguo. Así que daros las gracias de nuevo, sabéis que podéis contar con nosotros, estaremos en lo que necesitéis y que bueno, nos queda mucho, mucho camino por recorrer juntos. Yo le dejo la palabra a Juan. Pues muchas gracias, José María, alcalde de Utrera, magnífico y gran alcalde, con un gran balance de gestión ya también a sus espaldas. Y hoy aquí, en una visita que habíamos planteado juntos a Iturri, a una empresa andaluza, sevillana, que conozco bien, hace 25 años además, y en la que he podido comprobar claramente la evolución, la capacidad de crecimiento y el despliegue, tanto de innovación, de tecnología, de generación de empleo cualificado y de generación de riqueza para esta tierra, en esta factoría en Utrera, también en Sevilla, en sus instalaciones, en definitiva, en un despliegue que le ha permitido ser una de las empresas andaluzas más competitivas, mejor posicionadas a nivel internacional en su sector y de las que nos sentimos enormemente orgullosos. Por tanto, felicidades al enorme equipo humano de Iturri y sobre todo pues el deseo que sigáis creciendo, satisfaciendo a vuestros clientes en definitiva y estando en primera línea de todo lo que son avances tecnológicos en el sector. Una empresa dedicada a la seguridad, podemos llamarlo en grandes términos, a la seguridad de las personas, a la seguridad en los vehículos que hacen frente a grandes problemas como son los incendios forestales, como son los incendios o las situaciones de emergencia en un aeropuerto, a través de sus vehículos, también de sus uniformes, del material y de las herramientas que se utilizan y, en definitiva, también de la protección de las personas, que es fundamentalmente el objetivo que lo engloba todo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues una empresa en la que hoy queremos visualizar también la importancia que tiene en momentos determinados, en ciclos determinados, aprovechar el que la sociedad y quienes la gobiernan tienen posibilidad de financiar y de dirigir recursos para mejorar también la vida y la seguridad de las personas, ¿no? Y quiero destacar aquí la evolución que Andalucía ha tenido en los años de democracia, en la protección de nuestro patrimonio natural, donde si no en una empresa como esta, en Iturri, que ha sido a lo largo de estos últimos 30 años fundamental en la evolución de nuestro plan de incendios forestales de Andalucía, en el famoso Infoca, también en el trabajo que desde su creación la Unidad Militar de Emergencia desarrolla en nuestro territorio. Por tanto, cuando hablemos de algo de lo que hablamos siempre y cada año, por desgracia, que es la protección del patrimonio natural y de los incendios forestales, estaremos hablando de Iturri, estaremos hablando de sus vehículos, de sus materiales, de sus uniformes, de todo lo que han desarrollado estos años y que portan
al final los operarios, los trabajadores y trabajadoras de este enorme dispositivo del que nos sentimos orgullosos, ¿no? Hemos estado viendo en la visita pues las últimas innovaciones, los últimos materiales, su avance también en el trabajo por la sostenibilidad en el ámbito industrial. Estos últimos años han sido capaces de generar nuevos productos y ser capaces de convertir en una realidad lo que llamamos economía circular. Esta es una instalación en donde se detalla en concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular, y ahora tenemos justamente una ley de economía circular que se tramita en el Parlamento de Andalucía, que va a generar muchos puestos de trabajo, muchos empleos, que va a desarrollar sectores productivos no nuevos, sino que van a crecer respecto a lo que hoy es ya un tejido productivo. Pero es que Iturri puede dar una masterclass casi sobre eso aquí mismo, ¿no?, en sus instalaciones en Utrera. Un lujo para la provincia, para el área metropolitana, la posibilidad de defender que nuestro peso industrial en el conjunto de Andalucía es enormemente importante y que, por tanto, hay que apoyar a estas empresas y hay que apoyar también a sus trabajadores y trabajadoras, pues desde la formación, como hace el Ayuntamiento de Utrera con la empresa, hasta luego la posibilidad también de trasladar el que la formación profesional en su conjunto sigue siendo uno de los asuntos en los que debemos invertir más recursos, más dinero, y hacerlo de la mano de las empresas, para que al final sean puestos de trabajo que prácticamente acaban con destino seguro en este tipo de instalaciones. Insisto, una empresa que vende sus productos en todo el mundo, en todo el mundo, y desde luego en aquellos países que tienen, por ejemplo, problemas como tenemos aquí en el Mediterráneo en relación con los incendios forestales. Sabéis que es uno de los grandes retos, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, a los que nos enfrentamos los gobiernos, y ahí tenemos que invertir. Y ahora les decía que estamos en un momento en el que invertir pues significa utilizar fondos europeos, fondos de financiación europeos, como los famosos recientemente denominados fondos y proyectos de recuperación, proyectos de reactivación, de resiliencia, para generar en el territorio mayores capacidades de protección de los ciudadanos, protección de la sociedad, por ejemplo, en todo lo que significa la transición ecológica, la protección del medio ambiente, la protección del patrimonio natural. En ese sentido, Iturri es una referencia. Iturri es también un destinatario, una herramienta para las administraciones para gestionar esos fondos europeos. ¿Por qué quería yo hoy aquí hablar de fondos europeos? Porque hemos visto en distintos vehículos, en este caso encargos que tiene esta empresa de otras comunidades autónomas en materia de incendios forestales, el que se están financiando con fondos de recuperación, con los famosos Next Generation, que la Administración del Estado, el Gobierno de España, consiguió en el ámbito de la negociación con la Unión Europea, y que ahora se convierten en fondos que se transfieren a las comunidades autónomas, caso de Andalucía también, y que se pueden destinar a diferentes actividades, ¿no? Aquí destacar desde el punto de vista político dos ideas. Esta es una oportunidad que tenemos aquí y ahora, que no va a estar permanente en el tiempo, y a la que le pido al Gobierno andaluz que dedique máximo esfuerzo y máxima concentración. La gestión de fondos europeos ahora mismo es el gran reto de la administración, de todas las administraciones, la del Estado, la autonómica y la de los ayuntamientos. Pero me preocupa especialmente que el Gobierno andaluz va muy retrasado, va muy despacio en la ejecución de fondos europeos, y bueno, pues tenemos el riesgo de no tener capacidad para gestionarlo, y eso puede significar sin duda un gran problema, porque perderíamos y tendríamos que devolver esas cantidades a la Unión Europea, y evidentemente son una oportunidad para avanzar, para generar más empleo y para fortalecer nuestro tejido productivo y nuestras empresas. No podemos desaprovecharla, y en este momento, insisto, estamos en un nivel muy bajo de ejecución. Me escuchaban el otro día en el Parlamento decir que, por los datos que tenemos, el nivel de obligaciones, es decir, de fondos dedicados ya y gestionados, es muy bajo, no supera en el mejor de los casos el 5% de lo que son los fondos Next Generation o de recuperación que gestiona la Junta de Andalucía. Recordemos, la Administración Autonómica que más fondos está gestionando en España por transferencia del Gobierno de España, y esto hay que activarlo. Yo le he planteado en varias ocasiones, y vuelvo a hacerlo aquí al presidente de la Junta, la necesidad de que la gestión de estos fondos sea transparente,
que la gestión de estos fondos sea, además, en alianza con el sector privado y planificada con el sector privado y también programada en tiempo y forma para que no quede ningún fondo sin ejecutar y sin destinar a las prioridades que necesita Andalucía. Y por eso vuelvo desde hoy aquí a decirle que creo que es necesaria una mesa de trabajo permanente con quienes son, como en el caso de Iturri, empresas que pueden ser capaces de ejecutar fondos europeos, fondos Next Generation, y lo pueden hacer además porque ya lo hacen para otras comunidades autónomas y lo podrían hacer en mayor medida y con agilidad también para Andalucía, para la Junta de Andalucía, ¿no? Especialmente la lucha contra incendios forestales, también en algunas otras cuestiones en las que estos fondos financian también proyectos. Por tanto, mayor agilidad, mejor gestión de los fondos y transparencia. Transparencia, en definitiva, para conocer las prioridades, saber la repercusión que tienen esos fondos y esos proyectos en las provincias andaluzas. En el caso de la provincia de Sevilla, evidentemente, eso se traduciría inmediatamente en generación de empleo, en mayor riqueza y en mayor desarrollo económico, que es lo que necesitamos en este momento, en esta situación social y económica, en lo que ahora mismo es un buen momento para tener recursos, pero destinarlos claramente a las cosas verdaderamente importantes. Así que esa es, era la cuestión que quería poner en valor aquí, el ejemplo práctico de lo que significa la gestión de fondos europeos, lo que ya hace Iturri, que lo hace además por transferencia de fondos, incluso del Gobierno de España directamente en proyectos con la propia empresa, y también otras comunidades autónomas, y que animo e insto al Gobierno andaluz a que lo haga de una manera más intensa y mejor planificada y, sobre todo, con más rapidez en su gestión a partir de este momento y en los próximos meses, porque nos jugamos mucho y creo que no podemos perder esos fondos. ¿Alguna cuestión sobre esto? Sí, bueno, pues en primer lugar, el que estamos ante un nuevo compromiso cumplido, ¿no? Son hechos, no son palabras. El presidente del Gobierno había asumido en primera persona el que ese tenía que ser uno de los ejes fundamentales de esta legislatura, y lo ha sido. Pasar del salario mínimo interprofesional, que rondaba algo más de 700 euros, a superar los 1.000 euros es uno de los grandes objetivos cumplidos de esta legislatura en el peor momento, pero demuestra claramente que cuando se apuesta por la protección social, la protección económica de aquellas personas, aquellas familias que tienen un menor nivel de ingreso, un menor nivel de recursos, estamos tomando probablemente la decisión económica más inteligente de este país, que es permitirles tener capacidad para mantener sus condiciones de vida, capacidad también para poder dedicar una parte de esos recursos económicos a la propia economía, en términos de consumo, en términos de gasto. Esto genera también, a su vez, más empleo. Por tanto, una de las razones por las que hoy España crece al 5,5%, por la que estamos siendo capaces de hacer frente a la situación y a los efectos de la guerra en Ucrania, es claramente porque hemos apostado por políticas que benefician a la mayoría, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo a aquellos que, teniendo menos recursos, en vez de precarizarlos aún más, en vez de alguna manera llevar a cabo los recortes que en otros momentos se llevaron para afrontar las crisis, ahora decidimos protegerlos, darles más recursos, y con ello ellos mismos contribuyen a que la economía de este país vaya mejor y a que, bueno, pues, en definitiva, nos vaya mejor a todos y a todas, ¿no? Contrasta, sin duda, contrasta esta política y esta línea de trabajo, esta forma de entender la economía y las decisiones desde el Gobierno de España, contrasta con las que, desgraciadamente, también conocemos hoy, que es que el Gobierno andaluz va a llevar adelante el recurso de inconstitucionalidad que quiere plantear al impuesto, al régimen fiscal para las grandes fortunas que plantea el Gobierno de España, ¿no? Contrasta en el sentido de que mientras un Gobierno, el de España, se preocupa de dirigir recursos a aquellas familias y a aquellas personas con menor nivel de ingreso y, por tanto, a los que fiscalmente también hay que ayudar más, contrasta con que tengamos un Gobierno de Andalucía que su medida económica estrella, que su medida fiscal más importante haya sido justamente proteger a esas grandes fortunas reduciéndole sus impuestos, cuando realmente en este momento lo lógico sería
que contribuyeran en gran medida y en una parte importante a, de alguna forma, la financiación completa del sistema y, sobre todo, los grandes servicios públicos que en este momento necesita el país. Me refiero a la sanidad, a la educación o a cuestiones como la dependencia. En Andalucía no estamos para rebajas fiscales de grandes fortunas, estaríamos más bien en, y creo que una buena parte de ellas lo compartiría, en que ese nivel fiscal de incorporación de ingresos al sistema público de los grandes servicios públicos de nuestra comunidad estuviera bien financiado, no tuviéramos las debilidades enormes y el deterioro que estamos viendo en la sanidad pública o que estamos viendo, por ejemplo, en la atención a nuestros mayores, ¿no? Por tanto, creo que contrasta mucho una medida con la otra. Bueno, yo desconozco cómo se desplaza el presidente. Lo que sí tengo claro es que las cuestiones de seguridad y, sobre todo, la agenda del presidente es pública y se justifica claramente también sobre la base de las visitas que él realiza, al margen de otras de carácter político, cuando va a un lugar y visita una empresa, como hizo en el caso de Málaga ayer o como ha hecho en otros casos cuando ha visitado Sevilla, ¿no? Bueno, es una cuestión que el Partido Socialista planteó a vuelta de verano, en el mes de septiembre, cuando trasladamos una propuesta de choque de incremento de recursos presupuestarios a la atención primaria, porque veíamos lo que estaba pasando y veíamos el nivel de descontento de la ciudadanía, sobre todo por los retrasos a la hora de pedir cita con tu médico de atención primaria, con tu médico del centro de salud. Esto no ha mejorado. Seguimos siendo la comunidad autónoma en la que una persona tarda más tiempo en que le den cita su médico de atención primaria, una media que oscila entre 7 o 9 días y en algunos casos más. Por tanto, una situación que claramente no es la idónea, es una situación que requería de una estrategia específica, una reorganización de esos servicios y más recursos para mantener a esos profesionales sanitarios y que no se nos fueran, ¿no? Bueno, pues ha ocurrido todo lo contrario. Los recursos económicos adicionales no han mejorado la calidad del servicio, a pesar de que el Gobierno de España ha transferido incluso recursos específicos a las comunidades autónomas para atención primaria. Por tanto, está claro que algo está fallando, ¿no? Y aquí hay dos posibilidades. Uno, o se está gestionando peor, o es que sencillamente caminamos hacia otro modelo, aunque el Gobierno andaluz no lo quiera reconocer, ¿no? Y claro, cuando en septiembre nosotros denunciamos lo que hoy aparece de nuevo y que ha planteado por Andalucía, que es un proyecto de orden en el que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía plantea ya un modelo de conciertos y unas tarifas concretas para financiar a la sanidad privada y desviarle, en este caso, pacientes de la atención primaria o de los centros de salud porque no tenga capacidad para atenderlo, pues claro, mire, blanco y en botella. Es decir, esto y este proyecto de orden lo que significa es que el Gobierno andaluz, y no lo ha explicado de manera clara y transparente a los andaluces, lo que está planteando es que la atención primaria sea una atención primaria de segunda, en la que, bueno, una parte de las personas sean vistas en un centro de salud con sanidad pública y otros puedan ser atendidos con fondos públicos en la sanidad privada. La cuestión es que en ese concierto y en esas tarifas se paga 16 veces más a un médico que la sanidad privada pudiera atender a un paciente de atención primaria de lo que se paga a un médico en el SAS en la sanidad pública. Y eso es inaceptable, absolutamente intolerable. Si tenemos recursos económicos, ¿por qué no los inyectamos en la sanidad pública? Pagamos mejor a nuestro personal sanitario y de esa manera los usuarios de ese servicio, los pacientes, estarán más satisfechos, ¿no? Por tanto, nosotros exigimos, ya lo dijimos en septiembre y solo hemos conseguido el silencio en estos meses, le exigimos una explicación pública a el señor Moreno Bonilla y a la consejera. Queremos que explique si ese proyecto de orden publicado va adelante, significa un cambio de modelo y una privatización clara de la atención primaria, ¿no? E insisto, creo que lo que demanda la gente es una mejor sanidad pública, una mejor atención primaria y no, en este caso, transferir esos recursos a un modelo mixto de sanidad privada y sanidad pública, que es el modelo, por cierto, del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la señora Ayuso y que tiene un nivel de satisfacción en los ciudadanos como el que pudimos comprobar ayer en la manifestación en Madrid o en días anteriores también.
¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.